Hola chicas, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer gorro para bebés a partir de recién nacidos hasta los 3 meses. 3 o 4 meses de edad. Estuve utilizando lana para bebé. Aquí están todos los datos, si a alguien le interesa. 100 gramos. Tiene 467 metros. Las medidas son 17 centímetros y 14, para que tengan la idea más o menos. Estuve utilizando agujas número 2.5, así que bueno, toda la descripción, cómo hay que tejer este gorro, voy a dejar publicado en mi página. Link, como siempre, van a encontrar en la caja de información abajo de este video. Un gorro muy fácil de realizar, ya que los puntos que estamos utilizando es el punto al derecho nada más, y el último punto del borde lo tejemos al revés. O sea, uno tiene que saber cómo tejer punto al derecho y punto al revés. Tengo aquí montados 56 puntos y ahora voy a tejer 42 puntos, contando también los puntos del borde. 42 puntos tenemos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tejí 42 puntos al derecho. Aquí quedan 14 puntos. Los dejamos sin tejer. Damos vuelta el tejido. Y tejemos todos los puntos al derecho. 42 puntos son 1, 2, 3, 4, o sea, tejemos con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Ahora vamos a tejer vuelta número 3. En la vuelta anterior tejimos 42 puntos al derecho. Ahora en la vuelta número 3 vamos a tejer 43 puntos al derecho. ¿No? Tejemos 43 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, y ahora tejemos un punto más, 43. Damos vuelta el tejido, aquí ahora quedan 13 puntos. Y tejemos todos los puntos al derecho. Estos puntos quedan sin tejer. En la vuelta número 5, en la vuelta anterior tejimos 43 puntos. Ahora vamos a tejer 44 puntos. O sea, cada vez que tejemos desde el lado derecho, ¿no?, vamos a ir tejiendo un punto más en cada vuelta, hasta que aquí quede un punto. O sea, tenemos la última vuelta, tejemos todos los puntos al derecho. Bueno, tejí 28 vueltas. Ahora vamos a tejer la vuelta número 29. Aquí queda nada más un punto sin tejer. Vuelta número 29, tejemos con todos los puntos al derecho. Último punto del borde lo vamos a tejer al revés. Este es el lado derecho del tejido. Vuelta número 29. En la vuelta número 30 voy a agregar lana de color verde. O sea, tenemos que hacer un nudo aquí y agregamos lana de otro color. Y tejemos toda la vuelta 30 con los puntos al derecho. Ahora, en la vuelta número 31 se teje igual que la vuelta número 1. O sea, tejemos igual como hicimos aquí con lana de color celeste. O sea, vamos a tejer 42 puntos al derecho. Damos vuelta al tejido. Los puntos al derecho.
la siguiente vuelta 43 puntos al derecho y así sucesivamente. Tenemos que tejer de esta forma tres partes, tres tiras de color celeste y tres tiras o tres partes de color verde. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar los puntos. Para cerrar los puntos, si alguien no sabe, tejemos dos puntos juntos al derecho, pasamos este punto a la aguja izquierda y de nuevo tejemos dos puntos juntos al derecho y así hasta cerrar todos los puntos. Una vez que cerramos todos los puntos, lo que voy a hacer es pasar el ovillo por aquí para ajustar. No corto el hilo porque ahora vamos a unir las dos partes. Fíjense dónde está el lado derecho. Este es el lado derecho y este es el lado revés. El lado revés se nota porque aquí, ven, está la línea con de color verde, o sea, este es revés y este es el lado derecho. Bueno, aquí lo que hice fue unir las dos partes con la ayuda del crochet. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, con aguja, hilo, si quieren. Primero estamos uniendo por la parte derecha y después por la parte de revés, porque cuando damos vuelta aquí, para que no se note la unión. Entonces, primero vamos a unir por la parte derecha, doblamos así. Y con la ayuda del crochet con el punto bajo empezamos a unir las dos partes. A ver, para que lo puedan ver. Aproximadamente son, a ver cuántos centímetros, son 6 centímetros. Tomar la medida, 6 centímetros, y ahora damos vuelta pasamos el ovillo por aquí y seguimos uniendo las dos partes, pero ya por el lado
revés. Y seguimos así hasta aquí, hasta la final. ¿Cómo esconder, por ejemplo, la lana, no? Yo lo hago así. Pasamos el crochet de esta forma. Y ahora pasamos la lana y la cortamos. Bueno, así escondemos todos los hilitos que están por ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es este cordoncito. Si uno quiere hacer un pompón o algo, también se puede. Para esto montamos 7 puntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y con el punto jersey, o sea, una vuelta tejemos con todos los puntos al derecho. Punto del borde lo pasamos sin tejer, tejemos todos los puntos al derecho . Último punto del borde al revés, vuelta número 2, tejemos con todos los puntos al revés, vuelta número 3 con todos los puntos al derecho, y así hasta lograr el largo deseado para después atar este cordón de esta forma. Tejemos un cordón de 32 centímetros de largo, hacemos el nudo y lo que tenemos que hacer es coserlo aquí arriba. Bueno, como vieron, fácil, rápido. Y bueno, espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.